Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Aitor Garmendia, entrenador del Padura, un equipo pues ya histórico en la División de Honor, o que ha estado ya muchos años en División de Honor, y que Aitor viene nuevo al banquillo de Santo Cristo. Arratsaldeon, Aitor. Arratsaldeon Aitor, ¿quién es Aitor Garmendia? pues hombre, ahora mismo el entrenador del Padura, que vamos, después de estar el año pasado en el Amorebieta B, pues había hecho, dice, 8 años en el Arratia muy bien, muy a gusto. Y ya pues volví para pa Amorebieta a casa y pues a tomarme un poco más tranquilo por circunstancias y al final, pues mira, surgió en el tema del confinamiento, me llamó Joseba, la Iseca, el presidente del Padura y vamos, lo cogimos. ¿Qué tal lo lleváis? Viendo las últimas noticias de COVID, ¿qué tal lo lleva Aitor y el Padura o el COVID? Pues hombre, es complicado, es complicado. Es complicado porque no sabes lo que viene, es complicado porque parece que la cosa no va a quedar en 2 semanas, por lo que ha dicho hoy también, por lo que parece que ha dicho Urkullu esta tarde. Pues no sé, complicado, complicado y con muchas dudas, porque no sabes ahora mismo si puedes ir a entrenar, porque yo no soy de un pueblo colindante. Tenemos ahora mismo, ahora, entrenando a la mitad de la plantilla, la otra plantilla entrenando por su cuenta. Un poco rollo para todos, pero creo que estamos todos igual. Entonces, nosotros seremos de los que más tenemos entrenando del pueblo y colindantes, porque todos son, la mayoría son de Arrigorriaga, de Basauri, de Bilbao, y luego pues tenemos unos cuantos de Amorebieta, de Galdácano y de Lauki. Claro, esos están por su cuenta. Y luego nosotros, claro, el entrenador y el segundo entrenador, que son de Amorebieta. Aitor, ¿habrá que pedir a la directiva del Padura que hagan así una cámara o un vídeo allí en streaming para hacer los entrenamientos y para ver cómo va el tema? Bueno, no sé si seremos capaces de hacer eso, pero bueno, ahora mismo, pues eso, pues les manda el entrenador de porteros y el coordinador, pues nos están echando una mano, que son de allí, de Arrigorriaga, y están entrando con ellos. Lo que no podemos es parar al grupo por si dentro de 2 semanas empezamos, pues tenemos que estar preparados también. Hasta que no sepamos realmente cuánto tiempo se va a parar, cuánto no se va a parar, ahora mismo son 2 semanas, pues hay que hacer algo. ¿Qué protocolo sigue el Padura para que no haya contagios en el equipo? Hombre, de momento va bien, nosotros no hemos tenido ni uno. Sí que tuvimos uno antes de empezar, pero era antes, no nos afectó a la plantilla y no hemos tenido nada más. Y nada, sí que hemos tenido alguno confinado por tema de cuadrillas y así, pero lo que es a la plantilla, algún positivo, ni uno. Hemos cumplido las normas, pues sí que hasta hace, pues como quien dice, la semana pasada o 10 días no se duchaban, pues bueno, y ahora pues también con mucho cuidado, pues respetando el tiempo en el vestuario, la gente en el vestuario, pues eso, pues respetando lo que se puede el protocolo y con muchísimo cuidado. ¿Y coronavirus y competición son antagónicos? Pues no lo sé, yo la verdad eso tendrán que decidir otros. Nosotros lo que nos digan lo haremos y habrá otros que tengan que estudiar, analizar si se puede competir, no se puede competir, hasta qué punto se puede cambiar de pueblo, no se puede cambiar de pueblo o hasta qué punto se puede salir de casa o no. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Tendrá que ser de la Federación, el Gobierno Vasco, el que sea. Ya. No pensábamos que iba a llegar esto. ¿Cuál? ¿El jugar o el parar? El parar, el parar. O sí El pensábamos, parar, Héctor. bueno, si sigues un poco los datos, se estaba viendo venir. Yo no sé hasta el punto de parar, hasta qué punto se va a parar, pero que se están disparando los contagios en muchos pueblos grandes, pues es la realidad. Y tampoco puede estar el fútbol al margen de esa realidad, creo yo, vamos. Entonces, pues viendo lo que hay y viendo cómo ha actuado mucha gente, pues al final pues se tendrán que tomar medidas más serias y no nos afectará. Ya nos está afectando.
¿Tú crees que será la seguridad sanitaria suficiente como para poder reiniciar la competición? Yo vuelvo a decir, nosotros no hemos tenido ni un positivo en el equipo. Ahora, no nos corresponde a nosotros analizar si se da la situación sanitaria para jugar o no jugar, o para entrenar o no jugar, o entrenar. Para eso están los expertos, los médicos, los virólogos y quien sea. Nosotros, a mí no me corresponde, por lo menos. A mí, si me dicen que se puede, pues como entiendo que haremos la gran mayoría, si se puede, pues lo haremos, y si no se puede, pues no se puede, y punto. Tampoco pasa nada. Ya está. Igual sí pasa, porque si digamos en territorial no se puede jugar y en nacional están jugando, por ejemplo, la tercera división, y en tercera división va a haber descensos, se puede montar una huerta. Pues bueno, ya tendrán que pensar la solución, ¿no? Nosotros solo llevamos una jornada ahora mismo. Entonces no sé lo que harán o dejarán de hacer, pero igual paran también la tercera división o paran la segunda B, no lo sé, no lo sé, porque antes ya pararon. Entonces no sé si vamos a reiniciar. La teoría dice, no, en principio, que vamos a reiniciar. Entonces, pues, estaremos preparados. Y si no se reinicia, pues también, si no se reinicia División de Honor o la regional, pues pararán también, supongo yo, la tercera y las competiciones. Pero como no nos corresponde a Asier, pues no te puedo decir nada. No, no lo sé. Es que no lo sé. Aquí Bueno, pues, estamos a lo que manden. muy bien, Aitor, pues venga, vamos a dejar el COVID para un lado y vamos a hablar de la División de Honor, ¿vale? Sí, vamos a hablar de eso. Porque, Aitor, aunque vienes de la Morevieta B, que ya has comentado, Aitor conoce de la División de Honor porque ya estuvo en el Arratia, y el Arratia estuvo en División de Honor. ¿Cómo define Aitor la División de Honor? ¿Cómo ahora mismo? Sí, ahora mismo, antes del COVID, pre-COVID. Pues con equipos muy, muy buenos, que digamos, con mucha gente que ha jugado en tercera división y con plantillas buenas. Pues no sé, nuestro grupo, por ejemplo, el San Pedro, el Galdácano mismo, pues tienen muy buenos equipos. Y luego también, pues el Gatica, que lleve, tiene un bloque de hace muchos años. Y sobre todo yo creo que este año también ha hecho un buen equipo el Derio. Luego está el Yurretako, que siempre van al estilo que marca Jon Guruch, muy, muy específico desde hace años, y lo hacen francamente bien. El año pasado tuvieron un poco de... bajaron un poquito el nivel para lo que suele ser el equipo de Jon Guruch, el Yurretako, pero al final este año también yo los estuve viendo en Las Llanas el otro día y estuvieron bien. Otra vez en su línea, con mucho balón, mucho movimiento, y la verdad es que a mí me gustaron. Y ahora, a partir de ahí, pues el tiempo dirá a ver quién ha hecho buen equipo, quién no ha hecho buen equipo, y quién está bien y quién no está bien. Pero de momento, pues en lo que nos toca a nosotros, más o menos lo que esperábamos de las plantillas y los equipos. Y el nuevo formato que han preparado la federación de dos grupos, ¿qué te parece el nuevo formato? Pues hombre, viendo que se ha empezado más tarde, viendo que están más equipos, pues era una de las soluciones. Entonces, pues es lo que hay y punto. Si por mucho que opinemos, es lo que hay. ¿Pero te parece más atractivo? ¿Te parece, prefieres jugar todos contra todos? Hombre, lo bueno es jugar todos contra todos. Eso es lo que siempre hemos tenido, ¿no? En el fútbol. En primera se juega así, en segunda se juega así, en tercera también. Pero este año pues ha surgido pues el tema de que igual hay un exceso de equipos, porque hay más que nunca, y luego también porque los plazos de liga son más cortos. Hemos empezado un mes más tarde de lo normal. Bien, un poquito me has comentado ya tu grupo, pero te voy a volver a repetir. Elorrio, San Pedro, Gatica, Derio, Yurretako, Dinamo San Juan, Galdakao, Sondica y Otxarkoaga. Me has comentado algunos equipos. ¿Qué te parece el grupo? Pues hombre, yo creo que en la División de Honor da igual contra quién juegues, normalmente siempre son equipos muy compactos, muy serios, el balón parado decide mucho, muchísimo, un fallo, el equipo contrario no perdona, pues lo que nos pasó a nosotros con el Elorrio y con Pello, pues que tuvimos la mala suerte, que si se puede decir eso, de que el despeje que fallamos le cae a Pello, que estaba en fuera de juego, pero como desvía, ya no están fuera de juego, que es así la norma y punto, y le cae a Pello, que no perdona.
no perdona, y esos matices pues te hacen ganar o perder el partido. Y eso yo de lo que conozco, pues todos los años es muy parecido, salvo algún equipo, pues dígase, pues hace unos años el Sodupe que arrasó, algún equipo que siempre ha marcado una diferencia, los demás sí, pero los matices esos son los que te hacen ganar o perder. Luego hay equipos que sí, que te pueden, te pasan por encima, ¿no? Pero normalmente esas cosas la gente las aprovecha bien, pues como el Elorrio lo tiene. Estás comentando el Elorrio y Pello, empiezas debutando en Santo Cristo contra el Elorrio en División de Honor, y el resultado es 0-2, aunque engañoso por lo que me han comentado por ahí. ¿Nos puedes comentar un poco cómo fue el partido? ¿Qué pasó? El partido, vamos, ni el Elorrio tuvo ninguna ocasión, ni nosotros, prácticamente ni ellos nos chutaron. Yo creo que no sé si Ander cogió alguna entre los tres palos y un córner, que sacaron muy cerrado y sacamos Urchi y sacó de cabeza, pero ni ellos ni nosotros tuvimos ninguna. Era un partido de 0-0. Pero en un despeje lateral, pues despejamos mal, va para atrás, se queda allí muerta y le cae a Pello y nos la enchufa. Y luego ya el segundo es con una falta que sacamos de adentro en minuto 95 y en el despeje, pues la coge Pello otra vez, Tinoco, y nos mete un golazo como... Pero bueno, es el minuto 95 también, con todos volcados y todo, y luego pues lo hacen bien. Aitor, plantilla. ¿Satisfecho con la plantilla? Ahora mismo sí. Yo creo que los de Arrigorriaga, el aficionado del Padura, tiene que estar muy satisfecho, porque siempre ha sido un debe del equipo que no ha habido jugadores del pueblo, y este año podemos ver más de uno. John Fano, Oyer del Cura, Urchi Oleaga, Asier Gómez, Ander Gonzalo, mucha gente de Arrigorriaga. Sí, hay unos cuantos, pero claro, luego también tenemos que competir y tenemos que ganar, porque es muy bonito tener muchos del pueblo, el ambiente fue muy bueno el sábado, todo el mundo decía qué bien, la grada, tal, pero claro, qué bien habéis estado, sí, pero eso es un día, lo que hay que hacer es puntuar también, hay que ganar. Entonces, de momento, pues, estamos contentos, pero hay que ganar. Es un partido, ¿no? Pero está claro que por mucho que tengas de Arrigorriaga, el equipo lo que tiene que hacer es ganar también. Tenemos que competir y tenemos que ganar. Sí, decía esto porque yo conozco un poco el Padura y siempre el aficionado decía, joder, es que no hay ninguno de Arrigorriaga, no podemos subir al PAC, ¿para qué vamos a subir si no vamos a conocer a nadie? Este año el aficionado, por eso te decía la pregunta, tendrá que, no podrá tener esa excusa y tendrá que ir a Santo Cristo más a animar, porque conoce gente también. Yo no te puedo decir mucho de otros años ni nada porque no he estado, ¿no? Y no me toca a mí. Sí. A mí lo que sí que me dijeron el sábado es que había habido mucha gente para lo que había sido otro, pues el año pasado y así. Y sí que hubo gente, pues eso, guardando las distancias y todo, cumpliendo el protocolo, pero sí que se veía gente y ruido. Y por esa parte, pues es bonito, ¿no? Para los jugadores y para todo. Pero claro, el jugador lo que quiere es ganar. Entonces lo que tenemos que hacer, aparte de que somos más gente que nunca de Arrigorriaga, parece, lo que sí que necesitamos también es que con esa gente de Arrigorriaga el equipo sea capaz de ganar, que yo creo que sí, que somos capaces, que vamos a ser capaces. Entonces ya sería la combinación perfecta. Pero bueno, eso cuesta también. Eso cuesta. De los demás fichajes, ¿nos puedes comentar algo? Porque sí que el Padura ha cambiado la plantilla, digamos, del año pasado. Hay gente nueva, gente joven y gente nueva. John Fano, por ejemplo, hemos comentado antes, sube del B. Viene de Deportivo también Ander Ruiz del Santuchu. Yolander Bueno viene del Santuchu juvenil. Oyer del Cura, que es del pueblo, viene del Urduliz. ¿Nos puedes comentar un poquito los fichajes? Oyer viene cedido del Urduliz. Uh-huh. Viene cedido. Y luego también está Oyer Mollinedo, que viene cedido del Santuchu también. Luego han venido Aitor Abella, que viene del Yurretaco. Ivón Ramírez, que viene del Bermeo. Beñat Díaz, que viene del Sondica. Todos han jugado en División de Honor, pero son jóvenes también. Son de entre 22, 20 años.
Y luego, pues tenemos a John Vázquez, que es el veterano del equipo. Tenemos la mala suerte de que Joseba Zorrilla se lesionó nada más empezar la pretemporada y va para largo. Y tenemos a Ander Gonzalo. ¿Qué nos pueden dar estos fichajes, Alpadura? Pues, ¿qué nos pueden dar? Pues no sé, juventud sí, y yo creo que calidad también. A partir de ahí el tiempo nos dirá si tenemos razón o no. ¿Qué Padura nos vamos a encontrar, Aitor? Pues hombre, la intención es que sea un equipo que apriete, que presione, que esté bien colocado en el campo y luego pues que sea capaz de generar ocasiones. Cosa que el otro día pues ni nosotros ni el Orre fue capaz, pero la intención es que tengamos esa capacidad de llegar arriba. Con gente, con... Ha habido partidos en pretemporada que sí que lo hemos hecho, otros que no, pero estamos en esa fase, a ver si conseguimos... Que el equipo sea bueno, organizado atrás, bueno, compacto en defensa y defensivamente, y nos falta un poco más ofensivamente. Claro, el tránsito del apretar, defender a calmar y darle un poco pausa. Que muchos a veces todavía nos precipitamos, pero bueno, pues, tiempo también, nos estamos conociendo de momento todavía, porque el equipo es nuevo y en eso estamos. No, al Padura le viene bien esto, este parón para conocernos un poco mejor, para conocernos mejor. Bueno, yo creo que el parón no nos viene bien a nadie, porque no podemos entrenar todos juntos tampoco, entonces el parón este no nos viene bien ni a nosotros, ni al Galdácano, ni a ni uno del grupo, creo yo, vamos. O a no ser que tengas 10 lesionados y se recuperen, pero no es nuestro caso. Entonces, yo creo que el parón no viene bien a nadie. No hay excusa. No. ¿Qué viene el parón? No nos viene bien. Nosotros lo que queremos es jugar. ¿Qué paso? Entrenamos. Objetivo del Padura. Puedes perder, pero quieres jugar. Perfecto. ¿Objetivo del Padura? Pues hombre, como todos querremos meternos en el primer grupo, que es muy complicado, pero todos querremos. Te metes en el primer grupo y por lo menos nosotros dices, año más que salvado. Pero como nosotros está el Dinamo, como nosotros está el Otxarkoaga, como nosotros está el Galdácano, todos quieren entrar al primer grupo, seas con mejor plan con plantilla, con más fichajes, menos fichajes, con más del pueblo, menos del pueblo. Pero lo que quieres es entrar al primer grupo. Y luego, si entras en el segundo, cuanto más puntos, mejor. Entonces, en eso estamos todos. Todos diremos lo mismo, supongo. Aitor, entrar en el segundo grupo supone... ¿Mucho peligro? ¿Mucho riesgo? Hombre, entrar en el segundo grupo, a todo el que entre en el segundo grupo le supone el riesgo. Porque tampoco sabemos lo que va a pasar en segunda B, no sabemos lo que va a pasar en tercera. Es que esto, la división de honor es así. No sabes los arrastres, siempre estás pendiente de nuevo, mirando para arriba. Y luego aparte, pues habría que ver, a ver, dónde caes también. Digo... ¿Con cuántos puntos? Es que es un poco... No, el segundo grupo sabes qué riesgo tiene. Ya vas a jugar a otra cosa. Y eso ya supone un riesgo. Hay que hacer muchas matemáticas y no son tan fáciles como otros años. No, ni otros años eran tan fáciles, ¿eh? Que ya hemos estado, ya hemos estado en esta situación, llegar al último partido y tal, y las matemáticas luego te dicen que si hubieras ganado te hubieras salvado, ¿verdad? Pero ni antes era fácil ni ahora va a ser fácil. Porque las matemáticas de tercera y segunda B están hasta el final también. Entonces aquí juegas con muchos factores. Yo me acuerdo uno de los años de poder bajar 5 con los arrastres, al final solo bajaron 2. Entonces las matemáticas se descuadran. Sí, sí, así es. Sí, porque luego en División de Honor sí que tienes que estar esperando a los playoffs si sube alguien o no sube alguien, ¿no? Está siempre ahí pendiente. Pero bueno, normal, eso es más complicado. Eso ya... Mejor que hacer los deberes antes. Sí, sí. Aitor, Quiniela, ¿quién va a subir a tercera división? Bueno, todavía, si llevamos un partido, así es. No... ¿Habrá favoritos, Aitor? Favoritos, pues los... Pues no sé. Pues por nombre, por plantilla, por históricos también... Pues no sé, el Zamudio de Josué, que ha hecho buen equipo, el Galdácano,
Pues no lo sé. Es que el San Pedro. Luego también siempre hay una sorpresa. El año pasado el Elorrio estuvo ahí. ¿Y por qué no va a estar este año? Porque las cosas las hacen muy bien. Ojalá a Iñaki le salga otro año así. Vamos, sería una maravilla también, porque es un prototipo de otro estilo de club también. Entonces, mérito tiene. Las cosas son como son. Tiene un mérito de la leche. Entonces, ves esas cosas y dices, joder, pues hay gente que también sabe hacer las cosas. Muy bien. El año pasado subió la Aurrera, por ejemplo, ¿no? Y había equipos más. Bueno, no lo sé yo lo de la Aurrera, pero yo te digo, del Elorrio conozco. Sí, sí. Y tiene mucho mérito lo del Elorrio. Sí, muchísimo mérito. ¿En qué se fija Aitor? ¿Qué entrenador tiene como referente? A nivel, ¿a qué nivel? Porque aquí los referentes... A nivel que tú quieras, Aitor. Pues hombre, yo me fijo mucho en los que he tenido yo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? De esos aprendes en el día a día. He tenido buenos entrenadores, he tenido otros que a mí, para otros eran buenos, para mí no eran tan buenos, pero sí que me quedo pues de mi época con Jesús Mari Barrenechea y con Mintegui. Y luego también con Velasco. Esos han sido los que a mí me han marcado, esos tres. Ya cuando yo he jugado, ¿eh? ¿Y ahora que entrenas, en quién te fijas? ¿En quién me fijo? Pues en lo que tengo de jugadores. Luego ya a partir de ahí, yo creo que marca mucho qué jugadores tipo tienes, ¿no? Al final, tú puedes querer hacer muchas cosas, pero hay que ver lo que tienes también. ¿Qué jugador tienes? ¿Qué prototipo de jugador? ¿Qué campo tienes? Hay muchos factores que alteran lo que tú quieres. Entonces, pues hay que adecuarse también. Muy bien. Parece, también, pues no sé, en nuestra zona, en nuestro entorno, pues no sé, al nivel en el que está y así, pues Nando tiene mucho mérito. Nando Alonso tiene mucho mérito también, pero luego hay muy buenos entrenadores. El de la Morevieta mismo, Mendizábal, el de Segunda B, pues lo está haciendo francamente bien. Y yo, siendo del pueblo, y ves cómo trabajan y cómo lo hacen, y dices, ostras, comparando con las plantillas, con los presupuestos de otros en Segunda B, pues en la Morevieta el entrenador tiene mucho mérito. Entonces dices, hacen las cosas muy bien, ¿no? Y yo, cuando vas a verles, sí, saben a qué juegan, saben el momento adecuado para presionar, saben el momento para atacar, saben cuándo parar, cuándo... Pues eso es cosa del entrenador. Y entonces, por esa parte, pues Iñigo lo está haciendo muy bien. Vale, pues hemos llegado al final de la entrevista, Aitor. Gracias por concedernos la entrevista. Y esperemos que a Aitor y al Padura le vaya lo mejor posible en Santo Cristo. E intentaremos pasar por allí si nos deja el coronavirus. Esa es otra. Pues es que recasco, Suli, así es. Va a ser, va. Vale, va. Es que ricasco. Bye, agur. Agur.